No podemos llamar negro a un negro. No podemos llamar gitano a un gitano. Pero sí tenemos que llamar mujer a un tío con barba, con dos huevos como dos naranjas o cinta, que dice llamarse Pilar. Manda huevos. ¿Sabe que al no trabajar está faltando usted a un mandato divino? Que yo estoy faltando un mandato divino. ¿Y eso por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? Adán. Pues si se lo dijeron a Adán, que trabaje Adán, chico. A mí no me han dicho nada de eso. ¿Cómo que no? Ni me ha mandado telegrama ni recado de ninguna clase. ¿Cómo que no, Tres Patines? Usted no sabe que todos los hombres tienen que trabajar para ganarse el pan de cada día. Sí, pero es que yo resolví ese problema. ¿Cómo lo resolvió? ¿No comiendo pan? ¿Y usted cree que eso se resuelve no comiendo pan? Hombre, claro que sí, chico. Lo que dijo Dios no fue que uno tenía que ganarse pan trabajando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues en lugar de pan, ¿sabes lo que como yo? ¿Sí? ¿Boniato pasado por agua? Si tengo 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance para todos? Una vez un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos. Eso nunca lo superé. Otro día en una fiesta, jugaron a ponerle la cola al burro conmigo. ¿Y qué crees? ¡Me picotearon las nachas! Luego gritaron todos, ¡piñata, piñata! Y que todos me agarran a palos. No, burro, necesito... Me dicen, ¿ya estás viejo para hacer TikToks? ¿Viejo? ¿Yo? Viejo los cerros. Si tan solo hubiera escuchado aquel consejo, ¿cuál consejo? No te digo que no lo escuché. También un abrazo a la señora Alma Marcela Silva, que hoy cumple 62 años. Un abrazo sí, para felicidades. Ella. No nos llegó la invitación al pozole, pero bueno. Qué vergüenza, fui a Starbucks y pedí un large coffee. Y me dijo, 20. Yo, ¿pa' dónde vale? Si tú ríes, yo río. Si tú lloras, yo lloro. Si tú vives, yo vivo. Si tú mueres, yo voy al entierro. Estaba un chavito llega con su mamá. Mamá, mamá, mamá. Y la mamá con esa voz angelical, ¿qué quieres? Oye, mamá, mi hermanito es un angelito, la mamá. Sí, claro que tu hermanito es un angelito, ¿por qué lo dices? Se va el chavito, regresa y... ¡Mamá, mi hermanito no es un angelito! ¿Por qué lo dices? Lo aventé por la ventana y no voló. ¿Adivina quién me estuvo marque y marque todo el día? ¿Quién? ¿El elástico del calzón? Una vez un vecino me vio acostado en el mueble... Y me dijo, la pereza es pecado. Y le dije, la envidia también. Tengo una duda. ¿Los flojos nos vamos al cielo o nos vienen a buscar? No, 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 no. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál? Que el terremoto ensucia. Y el volcán lava. Gabriel Covarrubias dice, Willy, ¿quieres ver ganar a Spike o al Atlas? Sinceramente, creo que va a ganar el León. ¿Cómo que caí? ¿Caíste? Ay... ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué quieres? Oye, papá, aquí dice en el libro que venimos del chango. Ay, no sé, pregúntale a tu madre. Y va, ¡mamá! ¿Qué quieres? ¿Es cierto que venimos del chango? No, hijo, algunos por cesárea.